Hola, ¿qué tal, youtuberos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al capítulo 4 de la serie de mods de Minecraft. Aquí estamos justo donde nos quedamos en la mina, buscando diamantes. Y pues nada, vamos a continuar. Creo que escuché algo. No. Bueno, vamos a ver si consigo diamantes por ya. De buenas a primeras ya. No creo, o sea, vamos empezando. O sea, dudo mucho que encontremos diamantes ya. Así porque sí. Pero bueno, vamos a comer. No, 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 no. Ya soy nivel 7, en serio. Wow. Vamos a picar un poquito más para allá. ¿Dónde estarán los diamantes? Diamantes, quiero diamantes. Denme mis diamantes, denme mis diamantes. Oh, aquí hay redstone. Bueno, encontramos algo al menos. Vamos a picar esta redstone. Ah, sí. La redstone no sé de qué nos pueda servir ahorita. No creo que de mucho. Ok, esto estaba así. Ponemos una antorcha aquí. Y vamos a picar por acá. Venga. Ah. Pico por abajo, pico por abajo. Espero les esté gustando esta serie de mods. Porque pues a mí me gusta mucho hacer esta serie. Es bastante entretenido. Aunque a veces me saco muy buenos sustos. Porque ya ven que de repente me salen creepers y zombies y toda la chingada. Y pues un poco... Es un poco, pues me sorprende para mí, porque a mí no me gusta que me lleguen por sorpresa. A mí nunca me ha gustado eso, entonces... Miren, vaya bug. Qué raro, ¿no? Que se buguee así. ¡Ah! No sale nada. Diamantes, ¿dónde están? Nada, me estoy usando las antorchas. A ver, por aquí... Lo malo es que hacer tantos caminos, al final te terminas perdiendo. Y al final termina pasándote esto. Que te encuentres con un camino que ya habías hecho. Entonces... Ni, ¿saben qué? Vamos a dejarle a los diamantes hasta los cojones ya. Vamos a seguir buscando a ver qué más hay por aquí. Que a lo mejor por aquí me encuentro algo. A ver, vamos a buscar. Si encuentro una mina o algo. Y se me ha roto el pico. Uy. Oh, genial. Ya sé que tengo un pico de hierro, pero eso lo quiero dejar nada más para, por ejemplo, diamante o así. O lapislázuli o redstone. Por aquí cabra. Es que estamos en una capa buena, estamos en una capa burro. Estamos en una capa de los diamantes, supuestamente. O sea, estamos en la capa 10. Ahí ponen en la esquina, en el punto, en el donde dice Y. Ahí dice 10, entonces ya debería ser la capa buena. Creo que me estoy acercando al mar. Vamos a picar ahora por acá. ¡Oh! ¡Diamantes! ¡Diamantes! ¡Sí! 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 ¡Toma! ¡Toma, perra! ¡Diamantes! ¡Diamantes! ¡Sí! ¡Diamantes! ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Tengo que rodear bien todo eso. Se van a ver cuántos son. Vale, es que... ¡Uf! Tengo el olfato para los diamantes. Tengo... Es que tengo el olfato en los diamantes, yo. Vaya suerte, vaya. Por Dios, nomás son dos. Vamos a picarlos, a lo mejor abajo hay más. Dos. Son cuatro. Sí. Vale, nada más son cuatro. Uf. Pero al menos ya son algo. O sea, mira, ya me subieron hasta nivel 9. Uf, cuatro diamantes. Oye, cuatro diamantes, cuatro diamantes, cuatro diamantes, cuatro diamantes, cuatro diamantes. Vale, ya, cállate. Bueno, vámonos de aquí ya. Ya tengo mis diamantes. Sé que son poquitos, pero pues al menos ya es. Ya es algo por el momento. Es que lo sabía yo. Siempre, casi siempre donde hay lava, a los lados hay diamantes o abajo de la lava. Que de hecho, no tengo arena. A ver, permíteme tantito. Voy a hacer un pequeño truquito, ¿sí? O sea, voy a ver si me sale. Voy a usar tantito el chat mod. ¿Por qué? Porque voy a coger un poco de cristal. A ver si funciona. ¿Dónde está el cristal? Vamos a escribirlo. Aquí está, cristal. Listo. Vamos a ver si funciona. Si no funciona, me voy a cagar en todo. Ok, le volvemos a poner en modo receta. Listo. A ver, por aquí. Miren, se ve por abajo. Entonces, pues con cristal
podemos ver lo que hay debajo de la lava. Así que no tener que estar quitando y luego volviendo a quitar los bloques. Entonces, es algo bueno. Pero bueno, ya vámonos, ya conseguimos los diamantes. Cuatro diamantotes. Muy bien, muy bien. Y todo un chingo de piedra y 15 de 15 de hierro, 14 de redstone y un stack y 2 de carbón. Muy bien, muy bien, muy bien. No está nada mal. Bueno, vámonos, 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 vámonos. ¿Qué vamos a hacer en este capítulo? Pues vamos a irnos a la chingada del pueblo. Ya me tienen hasta los cojones los del pueblo. Vamos, vámonos ya a buscar un prado o zombies o un lugar tranquilo para vivir. Escucho zombies, escucho zombies. Es que voy a salir aquí, van a estar todos esperándome. Miren, aquí se murió uno. Aquí no he puesto antorchas. ¿Por qué no he puesto antorchas aquí? Vamos a salir por acá. Antorcha. Puse dos antorchas. Vaya tonto. Es que tengo lag. Se me empezó a laguear. No me asustes así, cabrón. Bueno. Aparentemente no hay bichos en el pueblo. Así que nada, Raquel Agricultor, debe ser nuevo por aquí. Sí, llevo como 5 capítulos, 4 capítulos aquí y apenas dices que soy nuevo. Y aquí vino otro imbécil a pisar el cultivo. Ja. Bueno, vamos a llevarnos lo que queda de cultivo. Tun, tun. Tun, 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 tun. Tun. Eso no lo había roto. Ah. Nah, ni modo. ¡Ah! ¡Qué lag! ¿Por qué se me está lagueando ahora? Oh, hola, no, metiste rock libre. Sí. Ya, dejen de hablarme todos, cabrones. Me estoy robando sus cultivos, no, no me saluden así. O sea, estoy robando sus cultivos y ellos todavía me dicen, hola, ¿qué tal? Oh, debe ser nuevo. Oh, sí, buenos días. Y yo robándome sus cultivos. Esta gente no tiene sentido de... No tiene ni idea de lo que está pasando. O sea, que puede venir un ladrón y robarle toda su casa y... Oh, hola, ¿qué tal? Buenos días. No lo conocía, Mucho gusto en conocerlos, realmente han de ser así este tipo de personas. Pero bueno, es un mod. ¿Qué espero? ¿Qué esperaba? ¿Dónde estaba mi casa? Aquí está. Uy, me llegó mi cama. Bueno, no me apareció ningún bicho ni nada. Vamos a llevarnos todo. A ver si me lo puedo llevar. ¡Ya no me cabe! El hierro sí. A ver, ¿qué puedo dejar? Las semillas, vámonos. Las calabazas las ocupo para algo. Ah, ¿qué me puedo dejar aquí? Un stack de piedra. O sea, realmente tengo piedra. Demasiada piedra, ¿no? Que no ocupo para nada. Vámonos. Esto lo ocupo. Miren, me voy a comer una zanahoria para poder echarme eso. Nom, 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 nom. Es más, dos. Nom, 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 nom. Ahí está. Eso no lo quiero. La caña sí la quiero, pero no tengo dónde ponerla. Vamos a hacer más pan. ¿Sale? Miren, esto no lo quiero ni... ¿Para qué? Vamos a hacer más pan. Así, 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 así. Ah, ok, ya tengo más pan. Pan, mucho pan. Y me llevo a la mesa de crafteo porque lo voy a ocupar por algo y la caña de azúcar, ahora sí. Ya. Porque también me falta meterme el cofre aquí adentro. Ah, ¿qué puedo dejar aquí para llevarme el cofre? Lana, ¿para qué quiere lana? No, no quiero, no, no ocupo lana para nada. Es verdad, o sea, ¿dónde? Si rompo el cofre se va a salir todo lo que hay adentro. Entonces... Ah. A ver, vamos a... Ok, agarré algo que no debía agarrar. Agarré, que agarré, que agarré, que agarré. Que suelto, que suelto. Ah, algo debo soltar. A ver, me pongo aquí unos al cofre. Ah. No, agarro todo menos el cofre.
Dije, cofre, quiero cofre. Dame mi cofre. Vaya. Ay, ¿qué puedo tirar? Otro stack de tierra, vámonos. De piedra, pues. Venga, vámonos. No sé si está haciendo de noche o no, pero nos vamos. Ok, vamos a ubicarnos en el mapa, ¿sale? Estamos aquí. Por allá es por donde vinimos. Creo. Así que vamos a ir por acá. Por acá. Sí, vamos por acá. Hop. Viene una rosa. ¿Tengo cuero? No tengo cuero, ¿verdad? Pero por acá hay lago. Ah, no, por acá hay montañas. Ah, pero no puedo coger esa rosa. Oh, tonto. Soy tonto. Venga, vamos a... Es que necesito un lugar para hacerme una casa, ¿saben? ¿Cómo era el crafteo para hacer la casa esa de piedra? Venía por aquí, ¿no? Es esta. Cobblestone. Es cobblestone. Un horno, una cama, la mesa de trabajo y un cofre. Y una antorcha. Pero... Es que es lo que no sé. Si puedo... Ay, güey, lagazo. Si una vez hecha casa se puede regresar a la normalidad o se queda siempre como casa. Entonces... No sé. No me leí la descripción de ese mod. Miren, ovejas. Ovejitas. Vamos por arriba de la montaña, ¿sale? Oh, creo que aquí me voy a encontrar con puras montañas. Uy. A lo mejor por eso está tardando en cargar. Wow, vean todo lo que se tarda en cargar. Que si me caigo ahí me muero. Espera. Au. Ah, au. Ahí hay más ovejas. Necesito vacas, no tengo cuero, ¿verdad? No, pero tampoco tengo donde echar el cuero. Es que necesito hacerme una armadura de algo. Y yo también no quiero gastarme el hierro, porque hay tantas ovejas, por Dios. Convención de ovejas aquí. Vámonos por allá. ¡Ah! No me quiero caer ahí. ¡Oh! Cerditos. Cerditos. Hola, cerditos. ¡Y empieza a llover! ¡Ah! Rápido, bajo el árbol para cubrirnos de la lluvia. O sea, no, no, no. Ah, ¿por qué tiene que empezar a llover? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que alguien me explique. Uy, Dios. Este lugar se ve bueno para hacer una casa, pero no sé. Me da que aquí hay algo. Okay. Oh, por ahí hay una selva. Selva, miren, miren, selva. Selva, yo voy a ser un hombre de la selva. Sí, selva. ¿Qué? ¿Qué es eso ahí? Ok. Es que la selva no me mola mucho, ¿saben? ¿Por dónde podremos ir? Es que no sé por dónde. Para empezar, la selva me va a dar lag. Eso es seguro. Vamos a rodear la selva, ¿saben? No la voy a atravesar. La voy a rodear. Porque es que la selva, el bioma de la selva no me gusta mucho, que digamos. Oh, nunca se quitó la lluvia. Lluvia, quítate. No sé si es de noche o de día. Vaya con la selva, vaya con la selva, está enorme, pero enorme. Uff. Ay, ¿por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que empezar a llover y luego me encuentro con una selva que me da lag? Es que esa selva está enorme. Por Dios. Wow. A ver. Vean pedazos selva, ¿sabes qué? Eso es una... Eso es lo que se le llama selva. Oh, una oveja negra. Miren. La oveja más odiada de todas. Pobrecita. Me da lástima. Es que creo que se está haciendo de noche. No tengo ni dónde dormir. Me podía trepar a un árbol. O sea, ¿saben? Lo típico de... Llegas, te haces una casa en un árbol. Y vives feliz el resto de tu vida ahí como un salvaje.
¿Dónde está mi cama? ¿Se puede poner karma encima de los árboles? Creo que no. A ver, ¿y si hago una plataforma de madera o algo? Para después quitarla rápida. A ver. Así. Vaya, vaya. Así, sí. Aquí ya debería poder poner una cama, ¿no? Ahí está. Uf. Uf, uf, uf. Que se está haciendo de noche y no me gusta. Es que no deja de llover, vean. ¿Por qué no deja de llover? Ya dejó de llover. Oh, ya dejó de llover. Ya. Ya podemos seguir nuestro camino. Es que les digo, bien me podría hacer una casa encima de un árbol, pero yo quiero hacerme una casa de estas, de las de. De las del el mod este de casas instantáneas. Porque por algo la instalé, porque lo iba a usar, ¿no? No puedo tener ahí de okis. Vamos a seguir. Si paso de la selva, o sea, si ya salgo, me voy lejos de la selva, hago la casa. Por aquí ya no hay selva. Bueno, sí está por allá, pero aquí ya no me toca tanto la moral. Ay, aquí hay un laguito. Vamos a ver el mapa. No, esa es la Z, pedazo de imbécil. Ah, pero aquí hay montaña. Oh, ahí hay algo. ¿Calabazas, acaso? ¿Lo ven, lo ven, lo ven, lo ven? Es por ahí. Creo que son calabazas. ¡Au! Yo pensando que voy a caer en el agua y caigo en la justa orilla del lago. O sea, oh, son calabazas. ¿Para qué me sirven las calabazas? No, no sé. No tengo idea. Ahí hay algo. Son ovejas. Lag. Vean, o sea, calabazas. Me llevo unas dos. Venga, rómpela. Es que nunca sé cuándo, nunca se sabe cuándo voy a ocupar un Enderman y pues para enfrentarme con él así. Wow, las ovejas que hay aquí. La de ovejas que hay aquí. Les digo, bien, bien me puedo hacer mi casa aquí, pero no sé. No sé, a lo mejor y me hago la casa aquí, miren por acá. Aquí sería un buen lugar. ¡Au! ¡Au! ¿Y eso? Yo digo que sí, es buena idea. Vamos a hacernos la casa aquí. Aquí tengo tierra, ¿no? La tiré, la tiré. Tiré la tierra. Vale, vamos a ver el craft una vez más. Piedra, piedra. Horno, cofre, mesa, antorcha, cama. ¿Eh? ¿Qué se oye? Ok, abrimos esto. Ocupo una cama. Ni una mesa, la cama. El cofre. La piedra. ¿Qué más? Una antorcha. Aquí está. Y el cofre. Aquí. Así. ¿Sale? Entonces era antorcha en el medio. Piedra, 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 piedra. Cama, mesa, cofre. ¿Y arriba qué iba? Arriba iba otra cosa, ¿no? Cama. Entonces me falta algo. El horno. Ah, vale, el horno me falta. El horno va aquí. El horno va aquí. El cofre va aquí. Y esto así. Ah, ok, ahí está. Listo. Casa de cobblestone. Ok, ¿dónde la podemos poner? Por aquí. La ponemos aquí. Necesito mi vara, esta. Ok, la ponemos aquí en el piso. O ahí no, 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 no. Ahí no. Aquí detrás, miren. Aquí está bueno. Bueno, aquí. Aquí se ve que es un buen lugar. Es un bonito vecindario. Ojo, ojo, ojo. Le damos clic derecho. Y tachán, ya tenemos nuestra casa. Un poco cutre, ¿eh? Está bien, miren, me regalaron cristal. Y aquí dentro hay herramientas de piedra. ¿Lo ven? Vaya, ya tenemos casa. Vamos a iluminar un poquito por afuera. Espera, y si le doy aquí clic derecho, ya no se convierte otra vez en casa, ¿en serio? ¡Ah! ¡Se me rompió!
¡Se rompió! Bueno, no importa. Vamos a poner un poquito de antorchas por aquí. 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 Ay, no, pendejo. Aquí y aquí. Vale. Y ya está, ya tenemos casa. Incluso con un cofre, ¿eh? Vamos a poner un punto aquí afuera. Para saber qué es la casa. Picamos E y le ponemos. Hogarcito. Ahí está. Ok. Aquí estamos, hogarcito. Uy, ya tenemos casa. Así que no, aquí le vamos a dejar, chicos. Bueno, espero os haya gustado el video. Y si es así, dejen un me gusta. Ya de los comentarios ya ni les digo por lo de Google Plus. Así que, pues eso ya está a su criterio, ¿verdad? Entonces, pues, espero os haya gustado el video. Ya les di como les digo. Y bueno, nos vemos en otro video, chicos. Hasta aquí. Soy 93 Rockly. Y nos vemos en otro video. Adiós.